¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo. Qué bueno que decide arrancar la semana con nosotros en Ultimatum MX, donde la verdad no puede esperar. Recuerde que tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y líneas abiertas para todas y todos. Gracias por estar con nosotros, por informarse de la mejor manera y desde luego de con nuestra ya tradicional... Eh, forma de estar leyéndonos en ese impreso que sin duda alguna llega hasta sus hogares, oficinas o donde se encuentren. Mi nombre es Daniel Aceituno y por unos días estaré en este espacio informativo matutino y también nos veremos en el de las 7 de la noche. Hoy lunes 6 de junio tengo información relevante para ustedes. Vámonos con ella y comenzamos en los altos de nuestro estado, en San Cristóbal de las Casas. Pese a que hay inseguridad, los motonetos hacen de las suyas, la policía y el... Municipio parece estar preocupado por otras cuestiones, como quitarles la fuente de ingreso a los comerciantes. Y vea de qué manera. Entre golpes, patadas y zafarranchos y también jaloneos fue, el fue lo que se registró en el centro histórico de la ciudad de San Cristóbal. Esto por problemas de espacios de los vendedores ambulantes que a diario ocupan las calles y andadores de la ciudad colonial. En el andador de Santo Domingo, a una cuadra de la Plaza Catedral de San Cristóbal, entre vendedores ambulantes se agredieron físicamente por una discusión de los espacios que ocupaban desde la mañana y todos los días, porque hasta el momento no ha existido el control. Por los ambulantes que operan en varias eh, calles del centro histórico de la ciudad, hay ya tres detenidos. Vea por favor lo que está bien, vea lo que está ocurriendo en pantalla. Esto precisamente en uno de los andadores principales de San Cristóbal de las Casas. Mariano Díaz parece ser que no tiene control de San Cristóbal de las Casas y justo la ciudad colonial, este pueblo mágico se ve empañado por estas cuestiones y la seguridad? Bien gracias. Vámonos a otras cosas, hasta la perla del Soconusco, la costa, porque mire, allá los migrantes, ya a estas horas, ya haciendo las. Casi las 10 de la mañana. A las 6 de la mañana partió esta caravana, la sexta para ser exactos, en donde cientos de migrantes ya comenzaron, al día de ayer se concentraron la tarde-noche en el Parque Bicentenario para reunirse y organizarse y poder salir. Como ya se lo dije, salieron a las 6 de la mañana con destino a la frontera norte en el marco del arranque de la Cumbre de las Américas que reúne a los principales líderes de los países del norte, sur, central y del Caribe. Los migrantes convocaron a los grupos de, de extranjeros para reunirse esa noche, es decir, el sábado y domingo, y dormir en este espacio público para salir durante las primeras horas a la carretera costera. Es decir, en este momento, eh, en los espacios informativos que tendremos a lo largo, vamos a poderle informar en dónde va esta caravana. El domingo, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, informó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al comisionado, comisionado perdón, nacional de migración, Francisco Garduño Yáñez, que van de Tapachula a este éxodo porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está dando citas hasta el mes de agosto. Por ello han decidido salir en caravana para poder buscar una oficina que les pueda regularizar su situación en nuestro país. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración colocaron una lona donde advierten que no se arriesguen a salir caminando. Así es lo que los extranjeros llevan unos 10 días esperando que las autoridades de migración les puedan resolver la situación migratoria. Sin embargo, todos los días cientos de personas han empezado a colapsar a la ciudad. Por ello han decidido salir de ese municipio para buscar alguna otra oficina que les ayude a obtener sus documentos. Mire las cosas, así se viven ríspidas en Tapachula con la situación migrante. Pero aquí en Tuxtla Gutiérrez, eh, los migrantes, y justamente en este punto, en, en, muy cerca de la Torre Chiapas, es donde se concentra el Instituto Nacional de Migración aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y la, y la noche de este domingo, cientos de migrantes ya habían acampado, esperando justamente a esta caravana que viniera de Tapachula para poder... Eh, anexarse para poder eh, incorporarse a esta caravana y salir al norte del país. Esto fue lo que dijeron el autollamado activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Luis Rey García Villagrán, le sigue mintiendo a los extranjeros, es lo que afirman, creándoles una serie de ideas <coughs> y de metas que solo complican su situación migratoria, les crea una mala imagen. Durante varios días han hecho creer que solo a través de las caravanas van a lograr obtener su documento de regularización migratoria, por lo que deben realizar una larga caminata saliendo desde Tapachula para llegar a la frontera norte, ya que en Chiapas supuestamente no existe posibilidad. Sin embargo, el día de ayer llegó hasta las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI con una comitiva de migrantes donde entregó una lona que el Instituto Nacional de Migración había colocado en el Parque Bicentenario para dar información sobre este proceso. Curiosamente, según Luis Villagrán, se cayó sola. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración dice que podemos ir Hacer los trámites a Tuxla Gutiérrez o a San Cristóbal. Creo que es cierto, entonces se venían a Tuxla Gutiérrez. Por eso el día de ayer, precisamente su servidor pasó por esta, este lugar y vio que varios están ya acampando con fogatas. Y desde luego, las autoridades de eh, Capitalinas hacían lo propio, salvaguardándolos y además cuidando este espacio, porque pues, estaban haciendo fogatas ya a eso de las. 9.10 de la noche. Este abogado resultó, vean lo que apuntan, escuchen muy bien, resultó bien mentiroso. Primero les dijo que todos se van hasta la frontera con Estados Unidos y ahora sale con que venían aquí a la ciudad capital, es decir, que van a hacer una parada obligatoria en la ciudad capital. Ahí está justamente la declaración que da Luis Rey Villagrán. Es el defensor y activista de los migrantes y de esta situación que ya lleva varios meses detenida en nuestro estado. Vámonos a otras cosas. Mire, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, eh, inauguró... Una calle pavimentada. En su gira por eh, la zona norte, entregó el Boulevard de Pichucalco y la Avenida Ixtacomitán, solo su Chiapa, precisamente en Ixtacomitán. De gira por la región norte del Estado, el gobernador Tules Candón Cadenas entregó la pavimentación del Boulevard de Pichucalco y la Avenida Ixtacomitán, donde aseguró que se que este gobierno no gasta, invierte para sacar adelante las iniciativas más importantes de los pueblos, como es contar con calles dignas y seguras. Al respecto, el mandatario refirió que el arreglo de estas vialidades, tanto en Ixtacomitán como en Pichucalco, fue una petición que se atendió a fin de que sean duraderas. Por lo que, además de la pavimentación, se le arregló el drenaje pluvial y sanitario y se instalaron luminarias para que la población, especialmente las mujeres y niñas, transiten con seguridad. Anunció que habrá una continuación de la pavimentación en esta avenida de Ixtacomitán. Y en el caso de Pichucalco se arreglará la calle Napaná en los campus de la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo, dio a conocer que se remodelarán las unidades deportivas de ambos municipios para que el pueblo se ejercite en espacios dignos y esté saludable. Regresamos a la zona costa en Tapachula, porque mire, era cubano la, la persona que perdió la vida. Una persona asesinada de un balazo en la cabeza, cuyo cuerpo fue abandonado en la entrada del rancho Santa Rosa, ubicado en la carretera Tapachula, el manzano a un kilómetro del rastro municipal era cubano. El pasado jueves, alrededor de las 7.20 de la mañana, reportaron al centro de emergencia C5 que trabajadores de la empacadora del Banano del rancho Santa Rosa habían localizado a una persona sin vida en un charco de agua boca abajo. Presentaba un balazo en la cabeza. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del grupo Antipandillas, además, de tránsito del estado y policía ministerial y municipal arribaron al lugar quienes acordonaron el área. El cuerpo se encontraba tapado con una sábana de color blanca. Además presentaba lesiones en la espalda y el cuello. Hasta el momento se desconoce si fue provocado por arma de fuego o arma blanca. En el lugar se encontró una persona de complexión robusta, short gris, playera verde, gorra gris, como usted lo ve en pantalla. Bueno, ahí precisamente en estas imágenes se ve donde ya está tapado personal de servicios periciales. Realizaron el levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al servicio médico forense a la espera de que se identificado. Los encargados del rancho dijeron que alrededor de las 7.20 de ese miércoles les avisaron que eh, había una persona. Vean nada más, el cuerpo de la persona se encuentra ya en el servicio médico forense en calidad de desconocido, pero es de origen cubano. Precisamente con esta situación migrante que está viviendo Tapachula, que sin duda alguna, pues... Es fuerte, es fuerte, es ríspida y además incómoda para las y los ciudadanos de la perla del Soconusco. Hay más. Nos vamos hasta Motosint, la dos muertos y tres heridos. Fue el saldo de eh, la caída de un automóvil marca Chevrolet, tipo Aveo, de color eh, blanco con francas negras, eh, cayó un barranco. Según reportes de la policía, este lamentable accidente se registró poco antes de las ocho de la noche del viernes en la carretera de la terracería que conduce al ejido Carrizal a la altura del campo de fútbol Los Mesa, barrio Vistermoso del municipio de Motosintla. Elementos de la policía especializada en coordinación con la policía municipal se trasladaron. A la carretera mencionada y en este lugar encontraron el vehículo que había caído en el barranco, se habían eh, cinco personas lesionadas, dos del sexo masculino, tres femenino, se dio a conocer que la persona de nombre Magdiel N, quien al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol. Eh, al momento de conducir el vehículo perdió el control del volante y terminó en el barranco por lo que fue detenido presentando eh, a un fiscal ante este hecho del Ministerio Público como presunto responsable. Las personas lesionadas de nombre Arturo N., Hermelinda N., Margarita N. y Oral Oralia N. fueron trasladadas a un hospital en Motocintra. Mira nada más. Las imprudencias que de pronto oh, pues dejamos pasar entonces así nuestra inconsciencia y afectamos a los demás. Mucho ojo, mucho cuidado con las bebidas embriagantes, sobre todo los fines de semana y que todo transcurra en sano orden. Vámonos hasta Tonalá, porque mire, alrededor de 40 migrantes que eran trasladados en un compartimiento de... En el interior de un vehículo de tres toneladas fueron asegurados por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. A la altura de tres picos en el municipio de Tonelada, de acuerdo a las autoridades, alrededor de la una de la tarde del domingo de ayer, los elementos federales le marcaron el alto a un camión tres toneladas sin placas de circulación, imagínense. Al revisar el camión, localizaron 40 migrantes de diferentes nacionalidades, cubanos, venezolanos y guatemaltecos, que viajaban. Pues ahí en el interior del vehículo el conductor había burlado ya la vigilancia migratoria al transitar por caminos de extravío, pero, an pero antes de llegar a Tonalá fueron asegurados. El chofer de la unidad vehicular mostró una actitud sospechosa por lo que los elementos del Instituto Nacional de Migración procedieron a una revisión. Los migrantes asegurados, la unidad vehicular y el conductor fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República en Arriaga. Vean nada más, pensó que la había librado. Y mire cómo terminó. Le digo, la situación migrante, sin sí, duda alguna, pues afecta a no solamente Tapachula, la costa también, están invadidos aquí en Tuxtla Gutiérrez, inclusive ya vemos a, en varios puntos de la ciudad a los migrantes pidiendo dinero. Entonces, pues a nosotros como eh, habitantes de Tuxtla, de pronto sí, nos llega... A alarmar un poco, así que tenga cuidado de todas formas. Y la inseguridad a veces, pues también es un poco hostil. Vámonos hasta Wixla porque mira, una, una persona perdón, perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala. Alrededor de las 12.40 horas del de día de ayer reportaron que en la avenida Matamoros y calle Negrete, como referencia en el domo techado del barrio Guadalupe, había una persona herida de bala. La persona lesionada respondía el nombre de Sergio Gustavo N., con domicilio en calle Rodolfo Figueroa del municipio de Wixla mismo que recibió varios impactos de bala. Se dio a conocer que dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos sacó el arma y realizó varios disparos en contra de Sergio Gustavo N, el presunto sicario, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, mientras que el eh, lesionado fue trasladado al Hospital General de Wixla, donde minutos después perdió la vida. Personal de servicios policiales acudieron al Hospital General de Tapachula para realizar el levantamiento del cuerpo y ser trasladado al Servicio Médico Forense. Mientras que el detenido se encuentra a disposición de un fiscal de Ministerio Público por el delito de homicidio calificado, la persona, el conductor de la motocicleta se dio la fuga a bordo de precisamente este caballo motorizado, por lo que continúan con las investigaciones. Vean nada más. Así las cosas en Wixtra. Mucho cuidado, sin duda alguna, porque de pronto ya no conocemos bien o ya no sabemos, sin, pero pues las cámaras de seguridad de Tuxtla Gutiérrez ayudarán o ayudan de gran, de, de gran forma. Y en Wixla esto ocurrió. Afortunadamente al presunto sicario lo lograron detener. Tenga muchísimo cuidado al transitar por las calles. Saludo con gusto a Luisa Mayoa, Jorge Morales, a Tania, a Rebeca Liévano, Antonio Urbina, Horacio Montoya dice: Sí, Antonio Urbina dice que los migrantes ya están en la capital chiapaneca. Horacio Montoya se pregunta qué pasó con los acuerdos que había entre México y los países de Centroamérica. Ana Paula Abadía y Elizabeth Ruiz Heidi, gracias. Gracias a todas y todos por estar con nosotros. Este día amaneció nublado, el sol parece hacerse presente en Tuxtla Gutiérrez. Revisemos las temperaturas, cómo vamos a estar el día de hoy. Antes de salir de casita, si usted no ha salido, pues sabrá prevenirse de buena manera. Tuxla Gutiérrez, 25 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia. Sensación C térmica de 25 grados centígrados, y, un centígrados perdón, y una humedad de 78%. Comitán de Domínguez, 19 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia, una humedad de 81% y 19 grados en la sensación térmica. Tapachula, 22 grados centígrados, hay 40% de probabilidad de lluvia, se van a mojar los migrantes, 97% de humedad y 19 grados centígrados en sensación térmica. San Cristóbal de las Casas, 16 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia. <coughs> Humedad de 83%, 83%, perdón, y una sensación térmica de 16 grados centígrados. Tuxla Gutiérrez, 25, San Cristóbal, 16, Comitán, 19 grados centígrados y Tapachula, 22 grados centígrados, respectivamente. Gracias por haber estado con nosotros la mañana de este. Lunes estamos arrancando la semana. Qué bueno que decide informarse de la mejor manera en Ultimatum MX. Mi nombre es Daniel Aceituno y nos vemos a las 7 de la noche con el resumen puntual con lo que ha ocurrido en estas horas de este lunes. Tenga mucho cuidado porque, al parecer, las manifestaciones llegarán justamente al Zócalo de nuestra ciudad capital. Nos vemos a las 7 de la noche. Que tenga un excelente día. Hasta entonces.